Bueno amigos, hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy quiero hacer una iglesia para el Belén. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué en aquellos tiempos eran tan cristianos? Porque lo practicaban el cristianismo. ¿Por qué no se ve en los Belenes una iglesia? En mi Belén tiene que haber también una iglesia. Por eso voy a hacerla. Voy a hacerla a la escala, que son las cosas que tengo yo. Y bueno, vamos a hacer de este cachito polipán que tengo aquí, lo vamos a conseguir, lo vamos a sacar y ya digo, hay que dar creatividad. Vamos a disfrutar haciendo esta obra decorativa. Venga, vamos a hacer la iglesia. Scooby, ayúdame a hacerla. ¿Eh? Chiquitito, qué bueno es. Vamos a coger ahora y vamos a cortarlo esto con el polipán. ¿Eh? Venga, casi que... Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar un cacho de polipán y de aquí sacaremos todo. Vamos a cortarlo y así empezamos. Lo cortamos a escuadra. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser marcar unas líneas por donde queramos hacer. Yo estoy trazando ya trazos aquí, que luego cortaré con el cúter. Y creo que va a salir de esta manera. Yo la idea la tengo yo un poquito ya medio clara, ya sé poco más o menos lo que voy a hacer. Y mira, lo que vamos a hacer ahora va a ser cortarlo. Ya una vez que tengo marcado todo esto, con sus respectivas ventanas, sus cosas y demás, voy a hacer a proceder a cortarlo. Entonces, lo voy a cortar de la siguiente manera. Cojo cúter y ya digo, creatividad, cada uno que haga como quiera las cosas. Le marcamos las piedras con un lapicero fuertemente y luego después lo daremos con el cepillo dando golpes para hacer las piedras. Ahora para dar profundidad a las piedras lo que vamos a hacer con el martillo es dar unos golpecitos así disimuladamente donde nos parezca. Vamos a marcar la puerta y lo hacemos con una tapadera de un bote de esta manera. Lo marcamos. Y ahora cortamos la puerta realmente como es. Bueno, poco a poco vamos avanzando. Y ahora mi idea es la siguiente, es de poner aquí unas maderas con el tejadito aquí. Entonces, llevará tejado aquí, 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 aquí y aquí. Vamos a ver qué creatividad podemos dar a esto. Bueno, vamos a coger ahora y vamos a hacer el tejado de lo que es la iglesia. He salido con Scooby y he visto estos cuatro cachos de palo, estos tres cachos de palo, que los voy a acoplar. Cortamos los palos con la radial. Con mucho cuidado, mucha seguridad. Bueno, pues como podéis ver, hemos colocado ya el tejado y hemos colocado también los palos puestos. Como podéis observar, esto se llama brezo. Bueno, pues una vez que hemos hecho ya lo que es el tejado, que de hecho de esta manera le podemos hacer así o le podemos dejar con esto también, no me importa, lo dejo aquí puesto que parece que hacen bien. Y lo que voy a hacer ahora con este cacho de aluminio va a ser la cruz. Entonces voy a utilizar este cacho de material, lo voy a cortar con la tijera y la voy a cortar de la siguiente manera, lo más aproximado posible a todo esto. Como podéis observar, he hecho la crucecita y la voy a acoplar ahora en la casita. Bueno, una vez que la hemos acabado, lo que vamos a hacer ahora va a ser darle un poquito de cola para echarle un poquito de tierra, para que luego ese envejecimiento resulte. Y un poquito de cola, y luego restregamos así, muy rápidamente. Y lo dejamos que se seque.
Este es el resultado que tenemos. Bueno, ya nuestra obra está terminada y ahora lo que vamos a hacer es envejecerla con novolita. La vamos a dar dos manos y esperamos el secado. Paciencia, amigos, que ya queda poco. Bueno, amigos, os hago la presentación ya de lo que es realmente una iglesia. Una iglesia, yo la he decorado de mi manera, a mi criterio, y ya sabéis que la creatividad es muy importante en estos casos, y bueno, yo creo que ya lo he logrado este año, porque he querido y he conseguido hacer lo que yo quería. Así que, amigos, hasta mi próximo vídeo, que veremos cosas muy importantes. No dejéis de visitar lo que es Artesano Artístico Ismael Rico de Vitrago o el arte de decorar. Es así, es como siempre, otra manera de ver las cosas. Así que hasta mi próximo vídeo, amigos.